Hola a todos. Hace apenas unos meses, todas las miradas se centraron en este grupo de aquí, en la última versión, la R9200 del Shimano Durace, el grupo de referencia en el ciclismo de carretera, tanto para corredores profesionales del World Tour como para aficionados entusiastas que buscan altas prestaciones. Y como el lanzamiento de una nueva versión del Shimano Durace siempre es un acontecimiento especial, junto con Shimano España no dudamos ni un minuto en utilizar una de estas unidades del Shimano R9200 y construir con ella una bicicleta que precisamente pues aunara esos atributos que abandera el Shimano Durace, es decir, eficiencia, ligereza, rendimiento y también exclusividad. Y el resultado es esta Candel Super Six Evo montada por completo con el Shimano Durace R9200, ruedas incluidas, y cuyo montaje podéis ver en el link que dejamos en la descripción de este vídeo o en el mismo canal de YouTube de Shimano España. Y desde que montamos esta bici han sido algo más de 5.000 kilómetros los que hemos recorrido con esta bicicleta y su Durace R9200, que vienen a ser unas 200 horas de uso y unos 60.000 metros de desnivel acumulados en los últimos 6 meses. Es obvio que un grupo de estas características va a cubrir con creces las expectativas y necesidades de cualquier aficionado, por muy exigente que sea. ¿Cómo no lo va a hacer si ya lo hace con los corredores profesionales de alto nivel? De hecho, con ellos se lleva a cabo parte del desarrollo de este propio grupo. Y no olvidemos que son corredores que utilizan el material 3, incluso 4 veces más de lo que hace cualquier aficionado, lo somete a muchas más tensiones y busca siempre mucho más rendimiento. Para empezar y explicaros qué opción de todas las que ofrece el Durace hemos elegido, nuestra elección ha sido el plato semi-compact, que es una combinación de 52 con 36 dientes. Es cierto que Shimano ofrece tanto la versión más compact para un uso más escalador y una opción más radical, casi exclusiva para corredores profesionales, con una combinación de 54-40 dientes, pero para nuestro uso, que utilizamos la bicicleta pues para una vertiente un poquito más de rendimiento, incluso tomando parte en alguna competición donde prima la velocidad, nos es mucho más versátil la combinación de 52-36. Y en el cassette, de las dos opciones disponibles, la 1130 y 1134, también porque en nuestro día a día no afrontamos grandísimos puertos y usamos la bicicleta por terrenos bastante rodadores, hemos optado por la opción un poquito más cerrada de relación de 11 con 30 dientes. Y además, al hilo de lo que hemos comentado, en cuanto que usamos la bicicleta con unas aspiraciones un poco en cuanto a rendimiento, participación en competiciones y también realización de algunos entrenamientos estructurados, cómo no, hemos elegido la opción de plato y biela que incorpora potenciómetro. Otro componente importante, muy importante en la bicicleta, las ruedas. ¿Qué elección hemos tomado? Pues la más versátil. De las opciones de 36 milímetros, 50 o 60 que ofrece el grupo Durace, hemos escogido la de 50, que ofrece un mejor compromiso entre aerodinámica, ligereza, rigidez. Realmente, como hemos dicho, usamos la bicicleta habitualmente en terrenos bastante rodadores, con cotas de montaña no demasiado altas, donde prima la velocidad. Y creemos que es una opción con el mejor compromiso posible para este uso concreto, la Durace C50 que puedes ver en las imágenes. Con las presentaciones y aclaraciones pertinentes ya realizadas, vamos a pasar directamente a explicar qué es lo que más nos ha gustado de las partes más importantes de este Durace R9200. Comencemos por la transmisión. Esta es sin duda la parte más representativa del grupo Durace y la que tradicionalmente siempre le ha dado ese toque de exclusividad y de exquisitez en el tacto. En cuanto a la transmisión, han habido mejoras importantes si lo comparamos con sus versiones anteriores. La primera de ellas ha sido la incorporación de las 12 coronas, las 12 velocidades. ¿Qué comporta esta incorporación de las 12 coronas? Pues que ahora el cambio de velocidades se produce de forma más escalonada, sobre todo en la parte intermedia, porque esta corona añadida que tiene ahora el nuevo cassette Durace se sitúa en la parte intermedia, es concretamente la corona 16. Esto permite menos variaciones de cadencia y saltos más escalonados y un pedaleo más armónico en la parte intermedia del cassette, como decimos. ¿Qué nos ha gustado también? Pues hemos notado que ahora el cassette Durace tiene una mayor capacidad de soportar cambios de corona con una alta carga en el pedaleo. Podemos pedalear con mucha fuerza, con muchos vatios y cambiar sin ningún tipo de problema ni atasco en el cassette
y esto se debe a la incorporación de la tecnología Hyperglide Plus, que consiste en un dentado específico, en unas guías específicas en el perfil de los dientes del cassette, que guían de forma más eficiente la cadena en su tránsito de una corona a otra. Y para el final, hablando ya por último de la transmisión, hemos dejado lo que más nos ha gustado en este apartado, y es la extrema rapidez con la que cambian ahora las coronas y los platos. Es una rapidez, es una velocidad que los ingenieros han estimado en un 45 y 58% mayor en este Duracer respecto a su versión anterior. Nosotros obviamente no hemos podido comprobar numéricamente esta cifra, pero sí que hemos experimentado que los cambios son mucho más rápidos que en las versiones Durace anteriores. Y esto no hace más que reforzar la idea y la realidad de que en las transmisiones electrónicas la transferencia de datos más rápida posible se sigue produciendo todavía a día de hoy mediante cable. Por ese motivo, en la transmisión DI2R9200 del Durace, la conexión del desviador delantero y trasero se efectúa por cable con la batería. Los frenos, otro punto que nos han dejado realmente satisfechos en esta Cannondale montada con el Durace R9200. ¿Por qué? Porque han mejorado notablemente respecto a la versión 9100. Ahora la frenada no solamente es más potente gracias a un servofreno que mantiene la potencia y la modulabilidad de la frenada, sino que ahora las pastillas están distanciadas en un 10% más respecto al disco, y eso favorece, y damos fe de ello, que reduce en gran medida aquellos roces o pequeños sonidos que se producían, sobre todo al pedalear de pie y al forzar un poquito la flexión del conjunto horquilla-rueda. Ahora realmente el freno es mucho más silencioso y permite pues rodar con mucho más confort sobre la bicicleta. Aunque ya hemos hablado brevemente de la tecnología de DI2 en cuanto a la velocidad que ha aumentado y ha aportado en este nuevo Durace, también queremos volver a esta tecnología en cuanto a lo que aporta su aplicación específica Etu Project. Recordemos que esta es la aplicación exclusiva de Shimano mediante la cual podemos gestionar tanto el funcionamiento como cualquier ajuste y configuración del grupo. De hecho, ahora el grupo ya no se puede ajustar de forma manual como antaño. Se hace todo mediante la sincronización de la aplicación en una tablet o en el móvil con la unidad central, la centralita, que ahora se ubica en el propio cambio trasero. Nos gusta la facilidad y sobre todo la cantidad de opciones que permite el Etu Project para poder configurar a nuestra medida el grupo. Por ejemplo, podemos decidir qué función tiene cada una de las cuatro, bueno, de los cuatro pulsadores en las palancas. Podemos ver el nivel de batería, podemos configurar o decidir cuántas coronas suben o bajan manteniendo pulsada cualquiera de las palancas, etcétera, etcétera. Esto permite que cada usuario pueda adaptar y configurar la bici a su medida, al tipo de recorrido y de uso que vaya a hacer con la bicicleta. Otro aspecto sobresaliente de la tecnología DI2, la autonomía de su batería. En nuestro caso no era necesaria recargar la batería ni el grupo hasta casi llegados a los 2000 kilómetros, con lo cual podéis hacer vuestras cuentas de cuánto tiempo, semanas, meses incluso, podéis tardar en necesitar cargar el grupo DI2. Y por último, otro detalle que puede parecer pequeño, pero en nuestra opinión en el día a día es importante, y es que los LEDs tanto del potenciómetro como del cambio trasero, que muestran la activación cuando estamos sincronizando el grupo con la aplicación, pero también nos muestran el nivel de batería de los dispositivos, es realmente visible. Y un apartado especial en este vídeo y en esta explicación de la experiencia con el Durace R9200, vamos a detenernos en lo que es el potenciómetro. Hemos comentado antes que la versión que hemos montado en estos últimos meses en esta bicicleta era la versión de platos y bielas que incluyen un medidor de potencia. El medidor de potencia Durace, que consiste en un medidor bipodal o también llamado dual. ¿Qué significa esto? Que el medidor de potencia mide la potencia directamente de las dos piernas de forma independiente. Esto contrasta con otros medidores un poco más elementales que miden solamente una pierna y después, multiplicando por dos, estiman el global de potencia que hacemos con ambas piernas. En este caso, como estamos midiendo las dos piernas de forma independiente, la medición es mucho más válida, es mucho más precisa. Realmente sabemos la potencia que estamos midiendo porque la mayoría de los ciclistas y las personas somos asimétricos y es muy, muy, muy común que haya diferencias en la potencia, en la fuerza que imprimimos en los pedales, en una pierna respecto a la otra.
ya solo esta cuestión de que el potenciómetro mida la potencia en ambas piernas hace que este potenciómetro sea realmente interesante para aquellos, bueno, ya por supuesto para los profesionales que siempre buscan el máximo rendimiento en aquello que miden y hacen, sino también en aquellos aficionados más exigentes con su rendimiento. Siempre con un potenciómetro dual van a poder medir con más precisión y controlar todo aquello que hacen sobre la bicicleta. En cuanto al funcionamiento, pues bajo nuestra opinión ha sido realmente exquisito. El potenciómetro muestra siempre valores muy estables, muy sólidos, muy consistentes. Esto quiere decir que la medida es muy fiable. Mide lo mismo un día tras otro, no hay diferencias anómalas. Tampoco produce picos de potencia como se pueden ver quizás en otros modelos del mercado. Y realmente para nosotros has puesto una herramienta muy precisa y muy fiable para poder estructurar entrenamientos, seguirlos y luego analizarlos con diferentes plataformas de gestión del rendimiento. Por último, realmente en cuanto a detalles del potenciómetro, como se puede ver, queda muy, muy integrado. El hecho de tener los sensores ubicados dentro o en el interior de cada una de las bielas hace que no se aprecie y solamente se puede distinguir las bielas convencionales sin potencia respecto a las de potencia, que son las que tenemos en la imagen, por este pequeño pod en el que se encuentra el puerto de recarga y donde tiene una pequeña tapa que se abre para poder insertar el cable cuando necesitamos cargar el potenciómetro. Y luego un detalle también importante para los más curiosos por el peso. ¿Qué diferencia hay entre las bielas sin potencia con las bielas con potenciómetro? Únicamente 60 gramos. Una diferencia irrisoria que desde luego hará convencer de una vez por todas a aquellos que aún puedan tener alguna reticencia en poner un potenciómetro por una cuestión de peso. Y seguimos hablando del potenciómetro, que es un componente al que realmente hemos sacado mucho jugo y mucho rendimiento, valga la redundancia, en nuestra experiencia con el Dura-C. Ha habido una cosa en la que realmente ya conocíamos, pero hemos visto más su dimensión a lo largo de estos meses de prueba, que es la aplicación Etube Ride. La Etube Ride, hermana de la Etube Project, con la cual gestionamos el grupo, es una aplicación paralela de Shimano, también exclusiva, mediante la cual se pueden visualizar en un smartphone o en una tablet las muchas métricas de la dinámica de la bicicleta. Por ejemplo, pues la velocidad, la cadencia, el tipo de marcha que llevamos seleccionado en el grupo, pero también la potencia. Es una aplicación que tiene que conectarse por Bluetooth y ofrece métricas y aspectos muy importantes en cuanto a la medición de potencia. ¿Cuáles de ellos? Para nosotros el más representativo es la visualización de los vectores de fuerza en el pedaleo. Que nadie se asuste. Simplemente es un gráfico en el que se muestran la dirección de las fuerzas que aplicamos en cada punto del ciclo de pedaleo. Podéis ver aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, una grabación de pantalla del móvil donde hemos hecho una prueba de pedaleo en un rodillo para poder estabilizarlo un poquito mejor y que veáis cómo en mi caso en concreto pedaleo a una potencia media alta. Veis cómo en las líneas azules se reflejan aquellas fuerzas que son eficientes y contribuyen al movimiento en el pedaleo y aquellos puntos o líneas rojas que suponen algún tipo de freno o resistencia al pedaleo. De esta manera se puede ver de forma muy rápida y práctica cómo deficiente pedalea cada uno, incluso cómo deficiente pedaleamos con cada una de las dos piernas. También hemos probado el aplicar fuerza solamente en una pierna o en otra para poder ver las diferencias, como veis en la imagen de la izquierda, ¿no? En un círculo, el círculo derecho, la pierna derecha, cómo las líneas son mucho más largas y potentes, muestra de que se está pedaleando más con esa pierna y menos con la otra, y viceversa cuando he intentado aplicar pues más fuerza en la pierna izquierda. Con esa gráfica el ciclista puede entender de forma muy sencilla y diáfana cómo evoluciona y rinde sobre la bicicleta. Y esto además no es todo. La aplicación Etube Ride muestra los valores y las métricas de rendimiento y velocidad en tiempo real, pero quien quiera rizar el rizo, Shimano dispone de una plataforma llamada Shimano Connect Lab que recibe todos esos datos recabados en el Etube Ride, los almacena, los muestra y permite analizar el entrenamiento, analizar el rendimiento mediante curvas de potencia, mediante diagramas de dispersión, donde cualquier usuario y sobre todo entrenador puede analizar cualquier aspecto del rendimiento. Y hasta aquí todo lo que ha dado nuestra experiencia durante seis intensos meses de uso del Dura-C R9200. Un grupo que nos ha parecido
seguramente el paradigma de la eficiencia, del rendimiento, de la integración, de la conectividad y que, por supuesto, va a satisfacer con creces cualquier tipo de usuario, desde el más elemental al más experimentado, incluso a los profesionales, como podemos ver en la alta competición. Hasta la próxima.